Muy bien, muchas gracias. Lo prometido es deuda. Anunciábamos ayer el registro de Daniel López Ponce. Inmediatamente estuvimos en contacto y les anunciaba también una entrevista el día de hoy. Más que una entrevista, una charla, una plática casual, como es este programa, charlando con Gonzalo Urrutia. Daniel, gracias por acompañarnos en este espacio. Gonzalo, gracias por tu invitación. Aquí estamos, a servir. Sorpresa o no sorpresa, para mucha gente sorprendió tu inscripción. Ya se escuchaba, yo ya lo había comentado, que estabas por ahí negociando con un partido diferente. Creo que eres una persona que tuvo muy buenos resultados en la elección anterior, Daniel. Se logró unos buenos resultados, y en esta ocasión decides participar por Morena, o cuando menos entras ya en esta contienda interna, en esta registro, que es el primer paso. Sé que hay muchos registrados y hemos tenido varios aquí. ¿Por qué la decisión de lanzarte con Morena en esta ocasión? Sí, mira Gonzalo, buena pregunta, que hasta yo también digo que por qué. Pero fíjate que, por lo que tú dices, por los resultados de las elecciones anteriores, quedamos en segundo lugar, tuvimos buena votación, gracias a la gente. Entonces nos estuvieron buscando todos los partidos. ¿De verdad? Todos los partidos, como ves tú, hay partidos nuevos. Todos esos partidos también los estuvieron buscando. Son muchos partidos los que van a competir. Vamos a ver muchos aspirantes. En su momento va a haber mucho, mucho, mucho para quién votar. Sí, yo conté, son, si no me equivoco, 10 o 11. Todavía me falta ver la parte oficial, pero sí, es una gran cantidad. Muchos nuevos también. Alguien también está aspirando para independiente, que tal vez, ojalá que logre su registro para que Ah, compita. excelente. Algo escuché de eso, ojalá que se logre. Y sí son muchos. Entonces ya nos invitaron todos. Y pues la mayoría ya ves son partidos nuevos, partidos como por ejemplo en Calvillo hay algunos partidos que han participado y no han sobresalido. Pues me invita, estuvimos hablando con MC, con Fuerza México, nosotros participamos con RCP. Sí, te vi, por ahí tuviste algunos encuentros y alguna como un evento con ellos, ¿no? Sí, tuvimos un evento, hicimos su convención en Aguascalientes, llevamos 2.000 personas de aquí de Calvillo, Aguascalientes, para que se lograra el registro de RCP y se logró en Aguascalientes por cuestión de aquí de que apoyamos nosotros. Pero es lo mismo, entonces son partidos nuevos, tenemos las puertas abiertas en ese partido. Entonces llega el momento de hablar con los dirigentes de Morena y yo no lo había visto, no lo había. Las matemáticas existen, son juegos de números, son las cosas así son, así juegan. Y pues fue la realidad, fíjate. Los votos que tuvimos nosotros con los votos de Morena. Podemos ganar la elección. Podríamos ganar la elección en caso que fuéramos elegidos. Y analizando las cosas, yo quise participar la otra vez por Morena. No se dieron las cosas porque el género lo manda mucho. Y qué bueno que las mujeres también participen. Entonces hubo un acercamiento desde la elección pasada con ellos. Sí, la elección pasada yo quise participar con Morena. Entonces, ya cuando fue el género de mujer, pues dijimos, no, pues no. Y yo traía la inquietud, participamos por el Partido Libre, nos fue muy bien, bendito sea el Padre Dios, nos fue muy bien, sabemos las necesidades de los calvillenses, sabemos lo que se necesita, sabemos hacerlo, vivimos en Calvillo, sabemos las prioridades, las necesidades, todo. Entonces, con la reunión de los de Morena, sí, me convencieron por las matemáticas, los números, no mienten. Podremos lograr algo uniendo los votos de unos y de otros. Excelente, Daniel. Esta debería haber sido la primera pregunta. La mayoría de gente te conocemos, pero que tú nos hablaras un poquito de tu historia. ¿Quién es Daniel López Ponce? ¿Dónde naces? ¿Algo de tu familia que nos quieras compartir? ¿Tu acción laboral, así en resumen? ¿Y cuándo decides entrar a la política? Platícanos un poquito. Claro que sí, soy Daniel López Ponce, nací en El Rodeo, Calvillo, aquí en Aguascalientes. De una familia muy grande, somos una familia muy grande, somos 13 hermanos. 13. Vive mi madre, mi padre murió hace 6 años, el día de la Candelaria, hace 6 años, hace poquito que cumplió sus 6 años, que en paz descanse mi padre. Pues muchos, igual, todos los tíos tienen, un tío tiene 18, otro 16, otro 15, es una familia muy grande. Familias antiguas, ¿no? Así, nosotros somos 14 apenas también. Ah, ¿qué te Son digo? Antigua. familias antiguas, ¿no? Donde no había Exactamente. televisión.
Pero bien bonito, bien sí, bonito. Sí, que te pelees con uno y que te contentes con el otro y que te abrace el otro y que te apoye el otro. Y cuando se logran reunir o se nos logramos reunir la mayoría de la familia, también son convivencias muy padres. Ah, muy padre. Y más ahorita que ya todos tenemos hijos y luego los hijos ya tienen nietos y ya tienen otros hijos y son nietos y son bisnietos. Mundo de gente. La mayoría dedicados a la construcción en la Unión Americana, ¿no? Es lo que te voy a comentar, que la mayoría de mis hermanos están en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Claro, también fuimos migrante, Gonzalo. ¿Tú también fuiste inmigrante, Gonzalo? Yo fui 7 años, pasé por el río corriendo. Siete años, y yo sé la historia. Mucha gente no sabe y de repente me platican de Estados Unidos y así como este, ¿qué vas a ver? No, hombre, conozco lo que se vive allá, es la difícil. La adrenalina en el río, Gonzalo. Pasé de mojado, trabajé en la fresa, en el limón, en la naranja, en la construcción, como todos, lavé platos. Y la vida también a mí, que seguramente a ti te dio esa hermosa experiencia de vivir en Estados Unidos. Sí, muy bonita la verdad. De no hablar el idioma, de batallar cuando ibas a un lugar y nadie habla inglés. Todo eso que yo le reconozco a la gente que nos ve en Estados Unidos, porque está retante. De repente ya ven a alguien que triunfa y dicen, qué fácil es hacer dólares, ¿no? Los que nunca han ido. ¿Es fácil? Ese es el detalle. No es nada fácil en la vida y es mejor que sea difícil para poderlo apreciar y preservarlo. Sí. Entonces, yo veo todo, yo estuve yendo y viniendo 8 o 9 años a Estados Unidos. Entonces, nosotros los calvillenses somos luchones. Yo desde que llego, mis hermanos, todos ya tenían su empresa y venían trabajando para ellos. Y todos los demás compañeros de Calvillo llegaban, aprendían y hacían su empresa. Emprendedores, trabajadores, luchones. Muy buenos los calvillenses que somos. Entrones, digo yo. Si ves la historia del calvillense, desde que se ponen las cosas difíciles, porque Calvillo ha sido difícil muchos años, comienzan primero a irse al DF, gente que llegaba de macheteros allá a descargar camiones y después pusieron sus bodegas y después aprendieron a llevar las guayabas y hay gente que en el DF se hizo millonario, hicieron capital. Se pone la cosa difícil allá y también aquí y es cuando empiezan los primeros migrantes a diferentes partes, las más comunes que conocemos, Carolina del Norte, Chicago. No, pues la verdad tú conoces, en todas partes tenemos gente de Calvillo. Nosotros somos chihuilos. En todas partes del mundo hay chihuiles. Sí. Emprendedores y gente que le ha ido muy bien, mucho. Gente que ha generado mucho empleo. Esa es tu parte de Estados Unidos, más o menos 8 años. Sí. Cuando regresas ya a quedarte en Calvillo, ¿a qué te dedicas? Fíjate que en el 2000 ya digo, bueno, pues Estados Unidos, muy bonito y dinero y dólares, pero se acaban y toda. Yo dije, soy de Calvillo. ¿Por qué mucha gente progresa en Calvillo? Y si yo nací en Calvillo, por algo nací en Calvillo. Sí. Entonces yo dije, me quedo en Calvillo. Estuve trabajando 8 años también de compra-venta de ganado. Que eso por el momento tenía yo mi comercio. Pero yo de Estados Unidos ya traía la construcción. Yo tenía ganas de hacer casas, fraccionamientos, subdivisiones, los proyectos. Y venirse a mi pueblo, fíjate que se lograron. Tengo algunos fraccionamientos ahorita, soy empresario. Me dedico a construir casas, fraccionamientos de sociales. Sí te he visto creando varios proyectos. Yo el que incluso te hice algo de publicidad en el que está ahí cerca del fraccionamiento Vista Hermosa, no sé Villas si del Mirador, pegado al Mirador. Pegado al Mirador. Sí. ¿Traes algunos otros proyectos ahí, aparte de eso? Tenemos otro acá en Los Arcos, está otro fraccionamiento. Próximamente también ya tenemos otros proyectos aquí en Las Antorchas. Allá hay varios terrenos y queremos seguir en lo mismo. ¿Cuántas personas laborando para la empresa aproximadamente traes? Pues, ¿qué te diré? Unas 15 personas trabajando. 15. Que ahorita que hablas de los trabajadores, es una lata, ¿eh? Es un desmadre, es un desorden. Es un desorden porque andan uno trabajando y se te va el día. Y de repente ya es sábado. Y oiga, ya es sábado, ¿cómo que es sábado hay que pagar? Y para el siguiente lunes ya parece que es sábado otra vez. Sí, se va el tiempo rapidísimo. Oye, y a veces no produce uno lo que quisiera para poder sostener el... En otro contexto, mi negocio es igual. De repente ya es sábado y hay que pagar. Exactamente. Y a veces no generas o no alcanzas. Hay veces que no hay dinero, hay veces que no. O sea, está invertido, está allá, está acá, no te pagan una cosa y otra. Y se sufre. O sea, la persona que tiene empleado sabe que se sufre. Pero de ahí se aprende. De los sufrimientos se aprende y hemos seguido trabajando. Nos ha ido muy bien. Ahorita mi padre de los 26 padres nos ha ido muy bien. Seguimos trabajando en eso y primeramente vamos a seguir trabajando. ¿Cuándo decides y por qué decides meterte a este mundo tan difícil? Mis respetos a mí para los políticos, y no es el primero que te lo digo. Mis respetos para los políticos porque no es fácil en ningún aspecto que tú lo ves. ¿A partir de cuándo dices tú, me encantaría empezar a participar y por qué?
Fíjate que la familia también, la familia, ningún tío, ningún primo, ningún hermano es político, nadie, absolutamente nadie es político. Hace dos años y medio, me nació, no sé por qué, pero siempre los mismos en la presidencia, siempre los mismos. Ya ves cómo se manejan, ya ves cómo están, todos lo sabemos cómo andan, cómo están, cómo andan, en el transcurso del tiempo. Todo el tiempo los mismos, Gonzalo. ¿Qué no habrá más? Alguien que sí deberás querer hacer un cambio, alguien que sí deberás ver por la comunidad, por las necesidades. Ahora que estuve en campaña, fue lo más chido que me ha pasado, lo más bueno, lo más chido, porque conoces 100% la realidad. ¿Disfrutaste tu campaña? Muchísimo. ¿No la sufriste? Sufrí porque me torcí un pie. Pero no hagan las y así la parte seguí moral. Y duré con un dolor, ya después como 3-4 meses me tuvieron que intervenir el pie y todo, pero de ahí en adelante fue lo más bonito que me ha pasado. Wow. Son pocas las necesidades que faltan en Calvillo y son pocas las personas. Yo lo veo como tipo de suerte. Ya ves que te llega una suerte de un negocio, de un trato, de algo, y es suerte. A poca gente no ha tenido suerte. Hay que apoyar a esas personas que no han tenido suerte. Claro. Hay gente mayor que ya luchó, que ya trabajó toda su vida y no le tocó suerte de tener un cuartito, rentan o una casita o algo. Apoyarlos con un techo, con un piso, con algo. Se puede. Yo sé que se puede. Por eso estamos aquí. Mira, la otra vez en el Partido Libre estamos en contra. O sea, no es lo mismo estar en el Morena, que es nacional, y un partido chico estatal que viene, pues viene de ser, ¿verdad? Yo sí pensé y dije, bueno, a la hora de llegar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer llegando? Ahí está el problema. Ahorita ya con Morena tiene muchos beneficios, tiene muchos apoyos, tiene beneficiarios, tiene para vivienda, para techo, para piso, todo. Bajar apoyos, recursos, con eso todo podemos apoyar a la gente. Por ese es el motivo también que estamos en Morena. Tengo algunas preguntas ya de la gente. Dice Beto San, así está en Facebook. ¿Quién de Morena lo invitó específicamente? ¿Hubo alguien en especial que te haya invitado? Sí, platiqué con todos. Arturo Ávila fue el primero que me llamó. Estuvo Nora, estuvo Lojo en Monreal, estuvo Alejandro. Estuvieron todos los que están ahí. Todos en la reunión. Que yo no me lo esperaba, fíjate. Me habló Arturo. Te invito a mi casa, Daniel. Arturo ya lo conocía en RCP. Te invito a mi casa. Y estaban todos, yo no me lo esperaba. Y al último todos fueron los que me invitaron. Alfredo Ramírez, ánimo Daniel, saludos. Muñoz Emanuel, Emanuel Muñoz, así está en Facebook. Ajá. Este señor no es de Morena, no representa los principios básicos del movimiento, solo quiere poder, nunca votaría por él. ¿Qué opinas de esto? Está bien, pues todas las opiniones son buenas. Sí. Ni modo que toda la gente esté a favor. Pero de los ideales es lo mismo. No robar, no traicionar al pueblo. No mentir, lo mismo. O sea, los estatutos de Morena me lo sé, la convocatoria me la sé, claro que sí. Y es lo mismo, somos los mismos ideales. Ok. Marifer Velasco, ¿es correcto meterse en un partido a como dé lugar simplemente esperando llegar a la presidencia? Estos no son principios. ¿Qué le dices a Marifer? Pues lo que se trata es lo que te acabo de comentar. De si llegas a hacer algo bien, algo bueno. Y si lo vemos aquí, pues vamos por aquí. Si la gente lo quiere, perfectamente. Y si no, pues no hay ningún problema. Claro. Yo no me mantengo en la política. Gonzalo, tú me conoces, nos conoces, claro, nos conocemos claro. Toda la vida. Nunca nos hemos mantenido en la política. Yo no me muero de hambre, o sea, no hay ningún problema. Claro. Saúl Muñoz, vamos por Alejandro Morales. Bien, respetable. Yo creo que también ya se registró Alejandro, ¿verdad? Ya se registró Alejandro también. Ahorita entramos con ese tema. Manuel de Luera, vamos por Roberto Muñoz. ¡Qué bueno que hay variedad! ¡Qué bueno que hay variedad! Uno de ustedes va a salir, ya está Roberto, está Alejandro, estás tú, está la China, se registró... Ahorita me acabo de sorprender una persona que se me hace que no es de aquí. La hermana del compa. La hermana del compa, sí, pero también una persona que creo que no es de aquí. Acabo de ver ese registro. ¿Quién sería? Ahorita checo el nombre, le acabo de mandar un mensaje, o al menos no lo ubico yo. Okay. Pero bueno, qué bueno que hay esa oportunidad, ¿no? Ya sé que hay un proceso interno dentro del partido para seleccionar cuáles son las mejores opciones. Ahorita nos platicas eso. Fíjate que Morena es abierto. Morena, tienes derecho a votar y ser votado. Tú como ciudadano puedes inscribirte por Morena. Por tu derecho no te lo impide. Está abierto y yo creo que eso va, a final de cuentas, va a permitir que haya muchísimas propuestas y al final quien decide
es el propio partido, ¿no? ¿Qué te han explicado? ¿Cómo van a decidir? La convocatoria viene por votación. Es una votación por telefónica. Te piden información telefónica. Y al último, el CENDE, ya los grandes de México, ya son los que decidirían qué les conviene más. ¿Qué pero, género conviene más y qué candidato le convendría más? Es otro tema, todavía no se define el género, ¿verdad? De repente puede ser mujer. Sí, puede ser mujer. Ya ha habido, creo que dos o tres mujeres en Morena. Sí. Entonces, ¿podría repetir otra vez mujer? ¿Hay probabilidad de que sea hombre aquí o mujer? ¿Qué ves más tú la posibilidad? La logística sería ya hombre, porque ya hubo mujer. Fue mujer, ¿verdad? Sí, por eso tendría que ser hombre. Nada más por eso, pero pues de todo modo sí puede ser mujer. Y el siguiente paso es, de todos los que se registran, si hay una como una contienda interna entre ustedes, a ver quién vota más, o lo decide el sí, fíjate que la convocatoria dice que si son más de cuatro, la convocatoria, en 8 días el CEN arriba decide nada más dejar 4. Ok, ¿y de esos 4? De esos 4 se elegiría y de ahí empezarían a hacer las llamadas. ¿A los ciudadanos? A los ciudadanos, todo tipo de ciudadanos. ¿Y quién hace las llamadas? El CEN de México. El CEN de México. O sea, yo puedo recibir una llamada y decirme, está este y este, sí. Y ellos van evaluando. Y al final, quien toma la decisión en base a esa votación son ellos también. El mismo CEN escoge el género y ya de los 4, ellos, sobre la votación, eligen quién. Ese sería. Carmen López Juárez, queda claro que ya no hay ideología política, solo avaricias. Que diga qué piensa de la gente que se cambia de partido. ¿Qué piensas de la gente que se cambia de partido? Mira, nosotros tenemos la intención de trabajar bien, de no mentir, de no robar y no traicionar al pueblo. Es lo mismo que es de Morena. Es lo mismo que todos los políticos tenemos. Yo he visto, Roberto, que los partidos políticos no son malos. Lo poco que tengo yo de político, que tú sabes que es poco, no es mucho. Okay. Todos los partidos son buenos. Todos los partidos tienen buena propuesta, buena convocatoria, bueno todo. Lo malo son los integrantes. Como las religiones igual, ¿no? Igual, o sea, viene siendo como... la mayoría, bueno. Sí. Nosotros tenemos la intención de modificar... de transformar las cosas. Si se nos da la oportunidad, pues bueno. Jaime Gallego, saludos. Dava Daniel, vamos tocayo, yo te apoyo. Estás en el partido que estés porque la persona a la que apoyaré es porque sé que no tiene la necesidad de la política, sino de necesidad de ayudar. Ok. Ah, muchas gracias. Ahí está, okay. Él es Dava Daniel. Muñoz Emanuel, ¿y por qué no se va al Partido Libre? Pues ya lo habías contestado, ¿verdad? Sí, pero... ya lo mismo. Adri Morales, ¿qué opina de la gente que cambia de partido? Bueno, ya lo contestaste. Gerardo Martínez, saludos Gonzalo, vamos por todo, my Trump. Eso es cuando estabas en el gabacho. Julieta Martínez Juárez, ahora cambian de partido sin importar si coinciden o no con la ideología. Pero siento, ¿por qué no dice algo sobre eso? ¿Qué opinas de cambiar de partido nuevamente? Eso es lo que te digo, mientras que sea bien para la sociedad, para Calvillo, para nuestro estado, nuestro México. Adelante, por eso estamos aquí. Jesse Martínez, la mejor organización de estructura por Morena es el equipo de Roberto Muñoz y Andrea Figueroa, que va para diputada, y también tenemos un segundo registrado para diputado que se registra contigo, que es el abogado Lázaro García, que también lo voy a tener mañana aquí. No he entrevistado a un registrado para diputado y voy a invitar a Andrea también. ¿Qué nos estaba participando para el RSP? Te preguntan. Este partido es el de redes sociales, ¿verdad? Redes sociales progresistas. Sí, ya lo comenté también que estuvimos participando. Sí. Braulio Díaz, ¿qué opina de que la gente busca un cargo público a la fuerza y por eso cambia de partido? ¿Qué opinas de eso? Pues es que el cargo público y la fuerza pues va junto con pegado. La presidencia es una empresa. Sabemos manejar empresas, sabemos manejar trabajo, sabemos hacer comercio, sabemos hacer convenios. Y eso es. Entonces, aprender y saber, y es lo mismo, o sea, que progrese Calvillo. Dava Daniel, lo que no saben es que el partido es que le ofrece y le da la oportunidad, y él no la busca, dinero ni avaricia, y muchas personas no entienden eso, te apoyamos. Jairo Contreras, no hay que hablar, hay que hacer los hechos, ya que queden de presidente, los que quedan hacen más que joder al pueblo. Ánimo, Daniel. Pues sí, si te favoreciera, ahí sería el compromiso de poder realmente demostrar, Daniel. ¿Qué, claro que sí. ¿Qué harías diferente? ¿Qué cambiarías? Vamos a pensar que te favorece el voto y llegas a ser presidente. Y esta pregunta se la he hecho a varios. ¿Qué harías, Gonzalo, diferente para que fuera un pueblo diferente? Mira, Gonzalo, yo me dedico a la construcción. Mucha gente, muchas personas que trabajan en las industrias que tenemos en Calvillo,
las fábricas de cosas, los coreanos y eso. Los empleados buscan una casa. O sea, yo hice una subdivisión de unos lotes muy grandes, de 250 metros. Por ende, se va muy alto el valor. Los coreanos, los empleados de los coreanos o las fábricas que tenemos aquí alcanzan de 450 máximo. O sea, hay que hacer casas de ese tipo. Apoyar por ese lado. Que aquí es carísimo, Daniel. Es muy caro. Calvillo, muy caro. Yo estoy sorprendido porque sin querer queriendo me metí a las bienes raíces porque mucha gente venía a anunciarse conmigo. Oye, Gonzalo, anunciando un terreno y de repente ya he acomodado. Pero, por ejemplo, ahorita, y me echo un gol, estoy vendiendo una bodega que está casi frente al entronque a la panadera. Oh, sí. Y no quieren menos de 11 millones. Me habló una persona de Zacatecas que tiene una bodega similar allá y me dice, Gonzalo, ¿qué pasa con Calvillo? Le digo, así son los costos aquí. Tal vez fueron los norteños o no sé. Pero y se cotizan dólares. Y se cotizan dólares. Y nosotros ya nos acostumbramos. ¿Cuánto vale una renta aquí en el centro, Daniel? ¿Cuánto cuesta una casa? Se acaba de vender una casa en 9, 10 millones aquí en el centro. Una casa que se tiene que tumbar. Una casa antigua que no sirve. Porque está vieja. O sea, realmente lo que compraron fue el terreno. Pero así está la situación. Es muy caro. ¿Habrá posibilidad de construir casas de 400, 450 mil pesos? Claro que sí. Con el gobierno federal traemos muchos apoyos y vienen ahí muchos apoyos ya especiales. Mira, me di cuenta yo que cuando Calvillo fue Pueblo Mágico, se trató de reestructurar la localización, ¿sí? la geografía. O sea, podemos nosotros ahorita hacer cabañas en cualquier parte específica que no antes no daban permisos. Ya se puede hacer eso. Por Pueblo Mágico hay amplitud. Entonces, ya, tú sabes, has visto cabañas allá, en una parte, en la otra, en todas partes hay cabañas. Mucha gente que se está manteniendo de eso y me da gusto. Gente que su terrenito le metió dos cabañitas, le puso una alberquita y ya ahí entra un ingreso. O sea, Calvillo también ha crecido mucho económicamente de esa manera. Entonces, vienen unos apoyos para hacer lotes más chicos, casas más chicas, que lamentablemente son muy chiquitas, pero por algo se empieza. Y que lo ajusten, lo que te digo, los que trabajan en la fábrica. Y es lo que queremos, impulsar todo eso. Yo me dedico a eso. Yo sé cómo hacerlo y se puede hacer. Hace falta vivienda en Calvillo. También tengo muchas llamadas de gente que quiere rentar. No hay casas en renta en Calvillo. O sea, yo tengo seis departamentos. De la primera vez que fui a Estados Unidos, hice seis departamentos. Y seguramente diario me están hablando. Diario. Oiga, tendré. Sí. Yo tengo en mente. 100%, si hace falta. Yo siempre tengo en mente a Pablo de Roxilla Roja, que tiene también departamentos, sí. Pero siempre están ocupados porque hay una necesidad tremenda. También hace falta gente que invierta en departamentos para renta. No hay, te juro que no hay. Calvillo ha crecido mucho y mucha gente se está viniendo y no hay. Ese es un detalle, fíjate, ahorita que estamos comentando esto de los migrantes. Yo tengo muchos amigos que se fueron para hacer su casa, que no tienen su casa. Y las tienen ahí solas, ¿no? ¿No te ha pasado también? Pues unos que no les hicieron, se quedaron allá. Y otros que sí les hicieron estar acá. Y está sola la casa con el país. Hay que apoyarlos con terrenos o con vivienda ya que tengan para que inviertan en Calvillo y se queden. Sí. Mira, me desfavorecería mucho el flujo de dinero y de movimiento, porque cuando se mueve la construcción, se mueve la economía, generas empleo, le compras al de la tienda, etcétera. Nosotros nos mantenemos mucho de las remesas, por eso estamos Gonzalo y yo gordito. Es la pandemia. Hay que echarle la culpa. Me dijo un hermano el otro día, oye, te vine el programa y te ves ya más llenito. Digo, es la pandemia, ya empecé a correr. Y luego que ya vas a costar un año. Pues yo me levanto a las 6 de la mañana y corro. Las cortinas, porque empieza el sol. No, ya hay que empezar, ya. Sí lo tengo. Me invitas, porque hágame Dios. Todas las mañanas. Juan Ramón Rodríguez, para variar, otro chapulín. Así es que el partido que diga que se siente pertenecer, a otro partido, aceptar cualquier, nomás buscan poder por poder. Pues va a haber mucho de esto, Daniel. ¿Qué le dices? No, lo aceptamos, no hay problema. Y ya vino otra publicación de que está ese concepto de chapulín. ¿Qué les contestas a la gente? ¿Por qué realmente decides moverte a otro partido? ¿Cuál es tu idea principal? Es lo que te digo, mira, lo que me explicaron los dirigentes de Morena, las matemáticas, los hechos, lo real, lo que ya existió, los números. Con nuestros números y sus números, podemos quedar arriba y sacar a los que están. Excelente. José Mendoza, doctor Mendoza. Saludos, Gonzalo y Daniel. Buenos amigos, yo me voy a reservar comentarios. Qué bueno que se ejerza el derecho a elegir libremente por medio de quien participa mientras sea por Calvillo. Mendoza, lo conoces, ¿no? Sí, doctor. Por ahí a Mendoza yo lo veía por todo el trabajo que estaba haciendo en MC, en Movimiento Ciudadano. Finalmente me comentó el otro día que no va a participar esta vez. ¿No? Es alguien que tiene
tiene también su capital político. Fíjate, yo le tendría chance de participar, nomás que se retiró. En MC, creo que por MC va a ser, a ver si no me equivoco. Fíjate, José Luis Ramírez. José Luis Ramírez está en el comentario. Por cierto, ahorita mi amigo de Mendoza también. El otro día fue a mi mamá, muy buen doctor, lo felicito, muy buen doctor, ya con mucha estima. Felicidades al doctor Mendoza. Ha crecido mucho en la parte profesional de su espacio. Ya es como una pequeña clínica que tiene él ahí. Sí, muy bueno, muy acertado, muy bueno. ¿Qué andas haciendo en política, amigo? Nada te queda. Bueno, cada cabeza es un mundo, ¿no? Yo te decía al abrir esta entrevista, la política no es fácil. Requieres, lo que yo entiendo es, de repente, pues tener, pues valga la palabra, buena concha, porque te van a llover. Hay gente que no le vas a gustar y lo van a decir públicamente. Sí, sí, y es lo bueno. Si todos fuéramos iguales, Gonzalo, imagínate. Que todos nos dedicáramos a lo tuyo. Sí. Qué bueno. Bueno, siguen los comentarios. Muñoz Emanuel, que había participado hace rato, quiere poder por poder, ya son tres partidos. Mónica Morales, ¿qué opina? ¿Qué opinión le merecen los políticos que buscan enriquecerse a través de cargos públicos? ¿Tú quieres enriquecerte, Daniel, a cargos públicos, por lo que yo entiendo por la pregunta? Mira, Gonzalo, no te voy a echar mentiras, tú nos conoces. Nosotros venimos desde ceros, desde abajo. Nosotros trabajando. Nunca nos hemos mantenido ninguno de mis hermanos, ninguna de nosotros de la política. A mí la política no me mantiene. Y estoy bien gordito. Si no, vean. ¿No? Entonces, necesidad no hay. Ahorita necesidad no hay. Queremos servir. Si se puede servir, adelante. José Solís, ánimo, Daniel, contigo. El progreso de Calvillo está garantizado. Dávila Daniel Muñoz, RP, no participas, pero sí los escucho. Yo que los buscaron y él no es nadie para escucharlo. Yo que también es válido escuchar a la gente. Muy bien, Andrés Díaz García. Muy bien. ¿Que tú quién eres? no te conoce Andrés Díaz García. Pues ya se presentó. Sí, ya estamos presentados. Daniel López. José Mendoza, la mayor parte de las personas opinan sin tener elementos y muchas veces no comprenden una explicación. Así se les explique con peras y manzanas, chapulinear como muchos expresan, tiene sus ventajas, realmente conoces muchos más de cada partido y al final aplica lo mejor para definir un plan de intervención por nuestra gente. Un abrazo a ambos. Bueno, buen comentario, ¿no? O sea, si lo ves desde la parte positiva, alguien que tiene la posibilidad de ver varias ideologías, al llegar a otra puede juntarlas o puede traerse la experiencia de uno y del otro y juntarlas. Lo que voy a opinar yo es muy personal, Daniel, no tiene nada que ver con partidos ni nada. Para mí, todos los partidos políticos es solamente una posibilidad de subirte a un barco. O sea, si yo quiero cruzar el río, yo necesito una lancha. Entonces ya decidí que yo no me voy a meter a la política, ni es ninguna intención, pero si algún día yo quiero pasar el río, yo requiero una lancha. Entonces, las lanchas se llaman partidos políticos. Si alguien que ya trae ganas, busca esa lancha. Hay quien tiene lanchas exclusivas y dice, esta no te puede subir, pero sí. yo quiero, no puedes. Entonces, hay quien empieza la política, pues en la que hay, y cruza el río. Ahora, también es una opinión muy personal. No debería haber partidos políticos. Calvillo para mí, voy a quitarle el Estado, voy a quitar la Nación. Calvillo para mí es mi casa, yo amo mucho Calvillo y por eso Calvillo publicidad y por eso acontecer. Y de aquí no nos vamos. Y por eso cuando voy a Estados Unidos entrevisto a calvillenses y me dicen, oye, te podrías ir mejor en Aguascalientes. Sí, pero yo amo Calvillo. O sea, quiero resaltar la gente de Calvillo. Entonces, si nos vamos aquí, esta es nuestra gran familia, Daniel. Y debemos, ojalá y se pudiera, en la lancha que te haya subido, quitar el color y ver a la persona. Ver a la persona y decir, ok, su historia, su familia, su trabajo, su posición económica, por esto. Y no necesitamos tanta grilla, escucharlos. Por eso aquí va a estar abierto y espero sea la primera de muchas, Daniel, que conozcan. Sí. Ahora sí que, en el buen sentido de la palabra, voy a desnudar a cada candidato. Por eso, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Para como el que dice que no te conoce. Adelante. ¿Qué hiciste? ¿Qué no has hecho? Y cuando conozcan a cada candidato, al final, tú que vas a votar, cualquiera que me esté viendo, va a estar solo en la casilla. Ahí es cuando. Entonces, para mí, en lo personal, así debería ser. Desafortunadamente no es. Fíjate, otro detalle que por lo que andamos acá, ya participamos en el Partido Libre, quedamos en el segundo lugar. Fue histórico, Gonzalo. Sí, 1.200 votos nulos.
1.200 votos nulos, que son los que tuvieron otros partidos. ¿A cuántos hubieras llegado con esos 1.200? 6.000, arriba de 6.000, porque fueron 4.821. ¿Y gana el PAN con cuántos en esa elección? ¿7 y algo? ¿8? 8.000 y algo, 8.000 salvo. Pues sí es histórico, ¿eh? O sea, sí es una sorpresa que un partido nuevo, un candidato nuevo, tenga una votación así. La mayoría de personas pensaba que iba a estar en esa elección, y me incluyo, entre PAN y Morena. Uh-huh. Y te veías fuerte, pero no tan fuerte con el resultado. ¿Tú te sorprendiste con el resultado o no? Claro que sí, claro que sí, Gonzalo. Sí, sí, pues ¿quién se lo espera? Ningún partido. O sea, fue histórico. Nadie, ningún partido ha logrado eso. La primera participación, más un partido nuevo. Yo sí me sorprendí. Sí. Vi la necesidad que las personas quieren algo diferente. Sí. Y ojalá que esta vez sea algo diferente, independientemente del partido, del color, independientemente sea yo o no sea, que sea algo diferente. Muy bien, tengo muchos comentarios, tal vez no alcance a leer todos porque son algunos repetidos, pero bueno, la gente que nos está viendo los puede leer. Ojalá y Daniel se dé el tiempo de leer todos los comentarios. Claro que sí. Cuando tengas tiempo, y en caso de que lo elijas, contestarles a ellos. Comentarlo, sí, contestar. Deba, Daniel, de verdad sería interesante escucharlo, y verán que no es estar sentado en una silla, no está por eso, amigo. Alguien que te apoya, que dice y avala tus palabras, dice que tú no quieres solamente estar ahí en la silla. José Juan Casas, ¿qué se siente cambiar cada rato como chapulín de partido? Esto ya lo habíamos preguntado. Estamos con quien logrará el cambio por Calvillo, dice Roberto Ponce Martínez. Bueno, yo creo que todos los calvillenses estaríamos con quien va a hacer el cambio, ¿no? Lo que se requiere, insisto, yo estoy en mis espacios no tanto de tirar, me vas a ver muy poco, Daniel, o casi nada, tirarle a un candidato, porque esa no es mi función. Si algún medio de comunicación lo hace, pues yo lo respeto, pero yo lo que trato es resaltar lo que tienes tú, lo que tiene tu otro tocayo, Daniel, lo que tiene la China Morales, y al final de cuentas, quien va a decidir es esa persona que va a votar. Obviamente, lo bueno y lo malo va a salir, tarde que temprano sale, antes de la elección. Sí, es cierto, ese es me da gusto que hayas invitado a todos, y en su momento yo también aquí estoy, y ojalá que sigamos viniendo más seguido. Sí, la idea es eso, que conforme vaya avanzando, ir dando a conocer ya después los proyectos, etcétera, primero quién es el candidato, y después la gente los conozca. Ese es mi estilo personal, no me ofende, y son libres de escribir lo que quieran, pero yo no soy muy partícipe de usar malas palabras en un chat, pues ¿para qué? No hay necesidad, lo puedes decir de otra manera. Si las quieres poner, yo no puedo quitarlas, pero generalmente no las comento. Es mejor. Bueno, Diana Díaz, no queremos más PAN, buen candidato. Tavo Román, vamos Daniel, tú eres cambio del pueblo. Ya el PAN ya hizo lo que tuve que hacer. Teresa Tejeda, Roberto Ponce Martínez, no le haga don, ya siéntese. No le entendí muy bien, ¿eh? que ya no le hagas, que ya te sientes. Me imagino que como ya ganaste, ¿no? Es lo que estamos sentados, tocayo. Sí. Diana Díaz, siempre son los mismos del PAN. Muy bien. Son las. Trato de leer la mayoría. También por los espacios del tiempo. No quiero alargarme más de 45 minutos, una hora, que son estas entrevistas. Más bien, resaltar. ¿Qué cambiarías? Te he hecho esta pregunta. ¿Qué ves que no funciona y que tú crees que se podría hacer mejor si algún día llegara a ser presidente? Mira, Gonzalo, vamos a lo mismo. Yo te digo, los fraccionamientos, vendo casas, la gente contentísima cuando agarra su casa nueva, que llega con una ilusión. Les llega el primer residuo del agua y ya están enojados porque están bien caros. Hay que ver por qué están tan caros los recibos, a ver qué podemos hacer con los recibos del agua. A mí también, en particular, en lo personal, se me hace muy elevado. Hay que checar eso. Y poner precios justos en muchas cosas. Ahí te referías que el agua, ¿tú crees que el agua se puede mejorar, el agua potable? Pues viéndolo, sí. ¿En cuanto a costos? Porque se aumentó el doble, de repente el doble, Gonzalo. O sea, son los mismos pozos, mismos todo. Y se aumentó mucho, o sea, es el problema. Hay que ver por qué está tan caro el agua. Hay que ver por qué un servicio de toma, un servicio de OSAC, es tan caro. Más de 13,000 pesos. Dicen, no me consta, pero dicen que salen ya más de 20,000 pesos. Entonces, es muy caro un servicio. Tuvimos al del agua potable aquí el otro día y sí hablaba sobre eso. Pero sí, sí siguen habiendo señalamientos sobre el agua, aunque el agua sí es de la más barata en Calvillo. El agua como que no le hemos dado tampoco a los ciudadanos el valor.
y no estoy a favor ni en contra de nada, pero ¿qué sería lo ideal? Que se pudieran disminuir los gastos del ciudadano, porque el ingreso es muy pequeño, o sea, lo que ganamos, y esto en México sucede, Calvillo, yo siempre digo que se cuece aparte, ojalá pudiéramos sí lograr cada vez que el ciudadano tenga menos gastos, sobre todo los que ganan menos, para que su ingreso se dedique especialmente a las cosas que más necesitas, que es la alimentación y la vivienda, que pudiéramos tener medicina gratis y algunos servicios gratis. ¿Qué agregarías a esta entrevista, Daniel? No, pues Gonzalo, todo bien. Estamos para servir. Estamos apoyando la cuarta transformación, hacer la transformación en Calvillo, primordialmente. Y estamos a tus órdenes el día que nos gustes invitar, aquí estamos otra vez. ¿Cómo ves a Morena? Yo los que he tenido aquí siento, y se los he dicho a todos los que he tenido de Morena aquí, que no están integrados todavía. O sea, vemos, y también la ciudadanía me ha comentado eso, vemos un Morena no claro. Y es repetitivo esto que te voy a decir. Por ejemplo, yo quiero sacar una entrevista para el presidente del PAN y con una llamada del PRI, del PRD, hay un líder. Y en Morena se percibe como que hay muchas células. ¿Qué está pasando? ¿Cómo encuentras tú a Morena que llegas ahorita? Sí, es cierto. Lo que dices es cierto, la vez anterior, todas las veces para atrás. Es lo que te digo cuando me entrevista. Cuando me entrevistan en Aguascalientes, me sorprendí porque estaban todas las ramas, todo lo que tú dices, que fulano, que la gente de todos, varios ramas, varios grupos, todos unidos, ahí estaban todos juntos. Ahora sí quieren un cambio, ahora sí quieren trabajar bien. Fue por lo que mismo que estoy aquí, ya se ve más unión. En Aguascalientes, aquí en Calvillo no creo que haya tanta. Yo no vengo a quitarle nada a nadie. Yo estoy aquí, soy de Calvillo, quiero que progrese Calvillo y por eso estoy aquí. Si alguien de ellos sale elegido, no hay ningún problema, lo apoyamos. Esa es la pregunta, Daniel. Si por algo no te beneficia el voto interno y queda otro de tus compañeros para presidente, ¿te sumarías? Tendríamos que apoyarlo, Gonzalo, porque mira, si yo me voy bueno, qué bueno que estás diciendo eso. No me voy por el Partido Libre, porque dividimos, porque queda el PAN, se dividen los votos, son 10 partidos, tal vez 11, con un independiente. ¿Cómo se divide el voto? Muy, muy amplia división hay. Si yo me abro y me divido por otra parte, se dividiría más. Haz de cuenta que yo tengo que sacar 4,000, que saque 3,500 yo después. O el doble, 7,000, que puede ser, no sé. Pero si me divido, no le ganamos ni al PAN, ni gana Morena, y sigue ganando el PAN. Decidido puedes ir con todo con este nuevo movimiento. Tan decidido que nos registramos. Excelente, excelente, Daniel. ¿Ya tienen planeado alguna reunión los diferentes candidatos? Porque sí percibimos como esta separación, como el grupo de Roberto Muñoz, como el grupo de Alejandro, no sé si estoy bien o mal, tú me lo comentas. Sí, está bien. Hay otro grupo de Lázaro García, que por ahí también entrevisté a José Luis Martínez Figueroa, que también le veo ganas, no sé si ya se registró. Pero yo tampoco no sé si ya tengo entendido que se va a registrar. Entonces, ya se venció el plazo. Gente muy valiosa. De registros del municipio fue ayer. El día 7 fue el tuve que haberse registrado. Está registrado, ya está registrado. Tuvo que haberse registrado, yo me comunico con él para ver, pero es gente muy valiosa, todos. ¿Crees que va a haber la posibilidad o ya existe donde se unan y hay un acuerdo como lo que te estoy diciendo a ti? Pase lo que pase, gana Roberto, me sumo Roberto, gana China Morales, me sumo China. Sí. ¿Ya existió la reunión o todavía no? Mira, entre ellos no se reúnen. No ha habido. Entre ellos no se pueden reunir. Yo soy el entrenador, ya hablé con todos, ya tuve comunicación con todos. Yo estoy tratando de reunir a todos. La verdad es difícil. Pero sí se va a poder hacer, sí lo vamos a poder lograr. Excelente. Sí, entonces ya cuando estemos algo ya más conformado, un solo comité en Calvillo, vamos a venir y vamos a estar todos juntos aquí. Excelente, Daniel. Pues de verdad muchas gracias por aceptar esta entrevista. Quedaron algunos pendientes de leer, de comentarios, algunos repetitivos. Sigue el señalamiento de este señor Chapulín, etcétera, ya contestaste tú por ahí. Dice, es cierto, el voto duro del PAN son 8,000. Si Daniel divide, entonces volvería a ganar el PAN. Aquí más que nada es quitar el PAN para ver todo el cochinero que trae de su gabinete y dentro de su gabinete y dentro de las áreas específicas. Él entiende que tú estás dividiendo al entrar con Morena. Tú no lo ves así, ¿verdad? No, se entiende el contrario, Gonzalo. Estamos sumando para poder sacar el PAN, para que quede otro, sea Morena, sea otro.
Ah, okay, se dividiría okay. Si yo me abro si te vas por el partido libre, se dividiría. A otro partido, exacto. Pues Daniel, nuevamente muchas gracias. Ojalá y sea la primera de muchas. Hay mucho por platicar, hay mucho por traer a otros candidatos. Y bueno, desearte todo el éxito, ¿verdad? Todo el éxito en esto que arrancas, gracias, en este gracias. Nuevo proyecto. Gracias. Estamos también, te felicito por tu programa. ¿Todo bien? Gracias. Estamos, muchas gracias por la invitación y seguimos. Gracias. Pues cerramos con esto y vamos a tener un rato más el noticiero. Y viene mañana algunos otros aspirantes a diferentes puestos políticos en los diferentes partidos políticos. Hasta la próxima.